Buenas noches. Tal vez como nunca antes, el sector de las telecomunicaciones había estado tan en la mira de la sociedad como en esta época de confinamiento. El Internet se volvió un artículo de primera necesidad. La red que comunica a los colombianos se volvió vital para la vida diaria de millones de personas que ahora tienen que teletrabajar, estudiar de manera virtual y pasar la vida encerradas. En medio de semejante coyuntura, Karen Abudinen asumió como nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El presidente Duque dijo el día de su posesión que precisamente el gran reto que tiene es llevar la conectividad a las regiones del país. Dijo que no debe hablar tanto ni centrarse en el espectro, ni en las antenas, ni en fibras, sino en teletrabajo, telemedicina, educación virtual y banca móvil. Ministra, muy buenas noches y gracias por estar en Noticias Caracol. Muy buenas noches, Juan Roberto, a ti y a todos los televidentes que nos están viendo. Sí, señora. Bueno, ministra, ante este reto y este panorama en el que llega usted al ministerio, ¿cómo ha respondido Internet en Colombia en estos tiempos de coronavirus? Bueno, yo le quiero contar, Juan Roberto, que la verdad hemos tenido un Internet estable. A pesar de la situación, yo creo que Colombia se ha venido preparando para que cada vez estemos más conectados. Somos muchos los que hoy están conectados, el reto es mayor, ya el 53% de los hogares colombianos están conectados y sabemos que tenemos que seguir, y ese fue el mandato al presidente Duque cuando me posesionó. Me dijo, ministra, usted tiene que estar en todas las regiones de Colombia, conectando, pero conectando con sentido, conectando con educación, conectando con salud, conectando con comercio. Y esa es la nueva fórmula para que hoy todos los ciudadanos colombianos tengan oportunidades. Ministra, usted tiene un balance precisamente en estos meses de aislamiento versus conectividad de Internet, nos habla de más del 50%. ¿Concentrado en qué regiones, ministra? Mire, nosotros tenemos Internet o conectividad en todas las regiones de Colombia. Nuestro reto y lo que tenemos nosotros que adelantar es poder llegar a las veredas, a los corregimientos, a todos esos lugares apartados. Y para eso se hizo la licitación del espectro, que yo sé que no debo hablar, pero la forma de poder conectar el país, Juan Roberto, es pudiendo desplegar esas 3.658 zonas por toda Colombia. Y ahí es cuando vamos a poder ver que la meta del presidente Duque es llegar al 80% de los colombianos con Internet. Pero como le digo, con Internet con sentido, porque eso es lo más importante, que lleguen los servicios sociales a la puerta de su casa, que llegue el servicio que uno pueda hacer los trámites sentado desde su casa, pero que también uno pueda estudiar, que nuestros niños, que nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, sus sueños, sus oportunidades, lo puedan hacer a través de la tecnología, pero también a través de la conectividad. Ministra, cuando usted habla en ese tema de esa brecha digital, que la gente tiene que no solamente tener Internet, sino también tener acceso a servicios a través de Internet, ¿eso cómo se logra? Mire, eso se logra y lo estamos haciendo muy bien con los diferentes ministerios. Aquí, este es un ministerio coordinador, articulador de la política pública del sector de las TIC. Entonces, lo que hacemos es trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación para llevar contenidos educativos. Por ejemplo, ahora tenemos un programa muy interesante que se llama Profe en Casa, donde lo que estamos buscando es que nuestros niños desde su casa se preparen. Como también, por ejemplo, todo el tema de e-commerce para que el tema de las tiendas virtuales, que es uno de los programas banderas que voy a liderar día a día, pueda de alguna manera aquellos pequeños y medianos empresarios que no tengan la posibilidad de vender sus productos, lo puedan hacer. Pero Juan Roberto, yo te quiero complementar algo. Sí. Hoy el gobierno nacional tiene 500 mil hogares que vamos a conectar Internet. Eso es muy importante porque eso va a permitir, Juan Roberto, eso va a permitir que muchas personas de estrato 1 y 2 que no tengan conectividad en los últimos 6 meses lo puedan tener. Ministra, estos 500 mil colombianos adicionales que van a tener Internet, ¿es un Internet gratis que subsidia el Estado o lo van a tener que pagar a las empresas que hoy ofrecen ese servicio? Efectivamente, Juan Roberto,
Nosotros lo que estamos haciendo con eso es poder lograr que el estrato 1 y el estrato 2 pueda estar conectado por solo 8,000 pesos. El estrato 1 se puede conectar, el Estado subsidia 40,000 pesos de esos 8, del total valor. Y el estrato 2 costaría 19,000 pesos. Entonces, realmente lo que estaríamos haciendo nosotros como Estado es ayudando a estas familias a conectarse, pero también poniendo unos recursos importantes para que 500,000 familias de toda Colombia, en lugares más apartados, puedan tener conectividad. Ministra, uno ha visto, lo hemos mostrado aquí en Noticias Caracol, ejemplos de niños, de jóvenes que les toca hasta subirse a un árbol en algunas regiones apartadas de Colombia para poder pescar un poquito de señal, ya sea para el internet o para tener señal del celular en estos tiempos de virtualidad. ¿Cómo mejorar esa cobertura? ¿Es posible cuando en muchas regiones nos decían los mismos habitantes, el problema es que aquí no hay ni siquiera agua, no hay energía eléctrica y pues mucho menos va a haber conectividad? Juan Roberto, ese es el reto que tenemos nosotros desde este ministerio y para eso lo que se hizo con el espectro de las 3,658 zonas, hay que impulsarlo, hay que sacarlo adelante. Vamos a tener este primer año 948 zonas, localidades conectadas en todo el país. ¿El gobierno ya tiene algún estimativo sobre la permanencia del teletrabajo? Se lo pregunto porque muchas empresas dicen que después de la pandemia han visto que es mejor y más productivo que muchos de sus empleados trabajen desde sus casas. Bueno, mire, yo le quiero decir algo. Yo creo que aquí hay que hacer algo mixto. Definitivamente el teletrabajo lo regula el Ministerio del Trabajo, pero nosotros apoyamos todo lo que significa condiciones para tener un teletrabajo efectivo desde el punto de vista de la tecnología. No quiere decir que el 100% de la población vaya a teletrabajo, pero sí quiere decir que nos dimos cuenta que Colombia, a pesar de que tiene unos retos importantes en conectividad, podemos lograr mantener los puestos de trabajo y protegerlos a través del teletrabajo como también del trabajo remoto. Que eso es tal vez otra de las grandes, si no descubrimientos, pues alternativas que se han generado en medio de estas dificultades. Ministra, le cambio de tema. El otro gran reto que tiene son los medios de comunicación, pequeños, medianos y grandes, golpeados como muchos otros sectores de la economía por esta crisis espantosa que hoy se vive. Esta semana el gobierno emitió un decreto para ofrecerles ayuda. ¿En qué camino va esa ayuda, ese proceso de ayuda a esos medios? Bueno, mire, ese decreto, que es el decreto 658 del 13 de mayo del 2020, establece cuatro medidas importantes. La primera medida es generar plazo de la contraprestación de la televisión abierta, pasárselo para el año siguiente. El segundo es unos alivios financieros para la televisión y para la radio comunitaria, muy importante. Y el tercero, lo que va a generar es líneas de crédito para las pequeñas, medianas y grandes empresas en telecomunicaciones y tecnología. ¿Para qué? Para proteger los empleos. Todo esto lo estamos haciendo para que ustedes nos sigan informando, pero también para proteger los empleos de este sector que es tan importante para Colombia. Mire, ministra, hay otro tema, un último sobre este tema de industria, de medios de comunicación. Los medios tradicionales se han visto enfrentados a la competencia de los medios digitales y esa competencia es bienvenida porque la que gana es la gente, pero hay un enorme desequilibrio entre estos medios tradicionales, grandes, medianos y pequeños, y estos medios digitales. Mientras los primeros pagan impuestos, están muy regulados, los medios digitales no pagan impuestos y la reglamentación es mínima. ¿Y cómo se va a corregir ese desequilibrio? ¿Qué tiene pensado el gobierno? Bueno, nosotros desde el ministerio estamos trabajando ya en un decreto reglamentario que muy pronto lo daremos a conocer a la opinión pública, pero algo muy importante, yo creo que los medios digitales y tradicionales se complementan. Y es muy importante saber que la forma hoy de informarnos de manera inmediata hace parte también del ciudadano. Entonces, esperamos tener ese decreto reglamentario, esperamos poder contarle a toda la ciudadanía cuáles van a ser esos contenidos que vamos a tener en esas plataformas digitales y cómo podemos seguir avanzando.